Los días 19 y 20 de junio se celebró en la población burgalesa de Belorado la tercera edición de Veloride, prueba puntuable para la Liga Española y Portuguesa de Raid de Aventura y elegida por la FEDO, Federación Española de Orientación, para acoger el Campeonato de España de Raid Aventura 2010. La prueba está dividida en dos grupos. Categoría élite, con 20 equipos inscritos, los cuales están compuestos por 3 corredores que deben realizar la competición completa, y categoría aventura, con 15 equipos inscritos, en la que de los 3 corredores siempre hay uno que descansa y releva a sus compañeros en cada transición. Veloride 2010 contó con numerosos equipos mixtos y un equipo compuesto íntegramente por mujeres, demostrando el aumento del nivel deportivo y búsqueda de nuevos retos por parte de las féminas. La prueba comienza con la recepción de los primeros mapas, en la que los participantes han de elegir el camino más adecuado hasta el siguiente punto de transición, donde recibirán un nuevo mapa e instrucciones para llevar a cabo una nueva sección. Para calentar motores, comenzaron con una sección de 37 kilómetros y medio de bicicleta de montaña por la popular ruta de las Flechas Amarillas y las colinas de los valles de los ríos Tirón y Arlanzón. La organización avisó antes de la salida del mal estado del suelo, motivado por las lluvias de los últimos días, estimando que los equipos no podrían cumplir los horarios establecidos, especialmente en los tramos embarrados de mountain bike. Al final de esta sección, los participantes debían adentrarse en una antigua mina de carbón abierta al turismo. En su interior se encontraba una de las numerosas balizas situadas estratégicamente a lo largo del recorrido, por las que debían pasar todos los competidores si querían realizar la prueba completa sin ser penalizados. La primera sorpresa llegó enseguida, cuando el equipo BAF Thermocool apareció antes del tiempo previsto en el cambio del pueblo de Urrez, donde se encontraba la primera transición de la carrera, 20 minutos delante de los equipos perseguidores, demostrando el buen estado de forma de los participantes. El siguiente tramo del raid era un itinerario técnico a pie que incluía la entrada a la cima de Urrez, una de las bellas cavidades naturales que abundan en la falda de la Sierra de la Demanda. El BAF Thermocool marcaba el ritmo de la carrera con un cómodo margen, seguido del BAF. El Bimbach Adventure Race World Championship Adventure Feeling Ultra Trail Montsan, el Bimon Nutrisport Ultra Trail Montsan y el Peña Guara Oxygen, en las primeras posiciones de la categoría élite. Los participantes en la clasificación aventura no debían realizar las pruebas de rappel y yumareo para acceder a la cueva y alcanzaron la cabeza de carrera en la entrada de la cima. La prueba se trasladaba ahora hasta la orilla del embalse del Arlanzón. Para entrar en la segunda transición, los componentes de todos los equipos debían atravesar a nado un remanso de 250 metros de longitud en la cola del embalse. El sol se asomaba a intervalos entre los nubarrones grises, pero la temperatura del agua superaba por muy poco los 10 grados y los corredores usaron neoprenos para evitar hipotermias y calambres. La siguiente sección de remo en las serenas aguas del pantano del Arlanzón determinó las diferencias entre el equipo de cabeza y sus perseguidores en la categoría élite, protagonizada por la remontada del Bimbache, que adelantó a dos equipos y salió del agua en segunda posición, seguido de los vascos del Bimont y los madrileños del BAF, todos ellos buscando asegurarse un puesto en el podium en la dura sección de trekking que les esperaba para subir el pico Trigaza, 2.032 metros, salvando un desnivel positivo de 900 metros.
Antes de iniciar la subida fuerte, debían pasar por el Aula del Río, situado en el pueblo de Pineda de la Sierra, y demostrar sus habilidades en el arte de la pesca. En ese momento, ningún equipo pensaba que la pequeña bonificación de tiempo obtenida en la prueba de pesca para quienes conseguían sacar un pez del agua en el tiempo marcado podía ser determinante en el resultado final. Una madeja de nubes oscuras envolvía las altas cumbres de la demanda. Y es precisamente allá arriba, entre cumbres de 2.000 metros, donde se trasladaba la prueba. La emoción en la categoría élite estaba en la disputa por la segunda y tercera plaza en el podium. BAF, Bimbache, Bimont y Peñaguara Oxygen debían estrujar todos sus recursos físicos, técnicos y mentales durante la ascensión, que comenzaron alrededor de las 5 de la tarde hacia una montaña envuelta completamente en la niebla y un frío viento del norte. Un error de orientación en la cresta final, provocado por la falta de visibilidad, dejó fuera de juego al Bimont. Las asistencias estaban intranquilas por las duras condiciones climatológicas que estaban entrando en la Sierra de la Demanda, sobre todo los equipos retrasados que tuvieron que hacer el trekking y la siguiente sección de bici de noche. La intranquilidad estaba justificada porque el último equipo que completó la etapa del sábado llegó a Belorado a las 5 de la madrugada. La transición estaba situada en un aireado collado donde se levanta el refugio de las Peñas de Viñaza, a 1.680 metros de altitud. El primer equipo en aparecer entre los tirabuzones de niebla fue el BAF Thermocool, a las 7 y media de la tarde, que no aumentaba diferencias pero seguía en cabeza. A la media hora llegaron los miembros del Bimbache, el único equipo mixto en cabeza dentro de la categoría élite, con 5 minutos de adelanto sobre BAF y Peñaguara Oxygen. Acompañados de los equipos de aventura Valdubón, Aligost, Raid Team, que marcó el mejor tiempo de su categoría. Raid Sierra de Espadán 2011, Imperdible y Astur Extreme Los Martínez. La competición estaba muy reñida y ningún equipo de élite y aventura quería perder minutos en la transición. La noche estaba encima y a oscuras el frenético descenso sería mucho más peligroso. Con el tiempo justo para abrigarse y meterse un bocado de calorías, todos los corredores saltaban a las bicicletas y se perdían en el laberinto de bosques y barrancos que construyen la vertiente norte del Pico Trigaza. Al final de la etapa del sábado, los competidores debían superar todavía la prueba de escalada en los roquedos de conglomerado de Garganchón, que ponía a prueba la agilidad y rapidez de los participantes. La tensión se reflejaba en sus caras, conscientes de que en esta prueba se decidiría el orden de llegada a Belorado y, lo que es más importante, la puntuación obtenida en la etapa del día. Algunos de ellos tuvieron que hacer la prueba a oscuras con la única ayuda de la luz de sus frontales para poder ver las presas en la escalada. La rotura del cierre de una rueda retrasó la salida del Peñaguara Oxygen, que perdió la estela del BAF, pero se mantuvo en cuarto lugar hasta el final de la etapa del sábado en la Plaza Mayor de Belorado, quedando la segunda plaza en posesión del Bimbache. Y el puesto de honor para el BAF Thermocool. El podium de aventura estaba igual de reñido. La etapa del domingo decidiría el resultado final.